Hola chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal, el Profe John. ¿Qué tal? Estamos trabajando con 100 ejercicios de soluciones y si has venido acompañándome en los videos anteriores, ya de seguro estás volviéndote un duro ahí en soluciones y de seguro sí o sí un 20 cuando tengas ese examen, ya sea virtual o ya sea presencial cuando volvamos a las aulas de clases. Pero lo importante es que sí o sí te mantengas activo y aproveches este tiempo para aprender incluso los temas que van a venir posteriores para que en ese entonces ya no te cueste mucho. ¿Estás en tu casa acostado sin hacer nada? Aprovecha el tiempo para que luego no te toque tan complicado. Entonces, chicos, un saludo a los chicos de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis. Para ellos están dedicados estos ejercicios que estamos haciendo ahorita específicamente. Y recuerden que en el video anterior estábamos trabajando con un ejercicio específico del cual hicimos la parte A, donde calculamos el porcentaje masa masa de dos sustancias. Hicimos la parte B, que ya no recuerdo qué calculamos, y vamos a hacer la parte C, donde vamos a calcular la molalidad. Recordemos, hasta este momento hemos trabajado varias fórmulas. Una, la fórmula general de soluciones. Ojo, si no sabes de qué estoy hablando, regresa a los videos anteriores y ponte al día con soluciones para que cuando llegues aquí ya entiendas todo de una manera clara. Hemos trabajado fórmula general de soluciones, hemos trabajado densidad, hemos trabajado masa molecular gramo, hemos trabajado porcentaje masa masa del soluto, porcentaje masa masa del solvente, hemos trabajado porcentaje, ¿qué otra cosa? Allá, cálculo de gramos, hemos trabajado cálculo de gramos de solución, gramos de soluto, hemos trabajado molalidad, la molalidad, hemos trabajado la fracción molar del soluto. Ah, por cierto, esa fue la parte B del ejercicio. Muy bien, chicos. Entonces, para que no te pierdas esta parte C, quédate aquí que continuamos con estos 100 ejercicios de soluciones. Entonces, chicos, recuerden que en esta parte C estamos calculando la molalidad de la solución. Para aquellos que nos están acompañando por primera vez en estos 100 ejercicios de soluciones, suscríbanse al canal para que luego sigamos trabajando con estos ejercicios de soluciones y lo entiendas sí o sí. Entonces dice, se prepara una solución con 45 gramos de benceno y 80 gramos de tolueno. Ojo, por lo general, el que está en menor cantidad es el soluto, por lo tanto, 45 benceno está en menor cantidad que 80 tolueno. Por lo tanto, el benceno va a funcionar como benceno, como soluto. Muy bien. Y el tolueno va a funcionar como solvente. Siempre que está en menor cantidad será el soluto, mayor cantidad el solvente, excepto que el ejercicio diga lo contrario. Muy bien, soluto benceno, solvente tolueno. Datos, aquí están, 45 de benceno y 80 de tolueno. Continuamos. Me dan también las masas moleculares del benceno y la masa molecular del tolueno. Hay un ejercicio, aquí te dejo el enlace para que vayas al canal donde enseño a calcular masa molecular gramo. Y en este caso voy a tomar la masa molecular gramo del benceno. Aquí está, 78 gramos mol. Si llego a necesitar la del tolueno, la escribo también. Pero por ahora, como yo sé por dónde va la molalidad, voy a tomar únicamente la del benceno. Entonces, calcule la molalidad de la solución. A ustedes les dice allí el ejercicio, tomando en cuenta que el solvente es el tolueno. Pero ya lo puedo intuir de que el solvente es el tolueno. ¿Por qué? Buena respuesta, porque es el que está en mayor cantidad. Solvente. Muy bien, entonces, fórmula de molalidad, de memoria, te la aprendiste. Moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Muy bien, de memoria. No es nada complicado. Ya hasta el momento has aprendido 4 o 5 fórmulas. No es nada difícil, ¿verdad? Pero si las dejas acumular todas para la noche previa del examen, no las vas a aprender y seguro vas a sacar 0-1, te lo garantizo. Pero si las vas a ir aprendiendo paulatinamente, seguro que de esa manera sí lo podrás realizar y de seguro sacas un 20 en soluciones. Entonces, chicos, vamos a calcular la molalidad. Moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Vamos de uno por uno. Vamos primero con los moles del soluto. Calculemos moles del soluto. Y siempre que pidan moles, usa esta fórmula. Mol es igual, bueno, viene de aquí, de la fórmula de masa molecular gramo. Masa molecular gramo es igual a gramo sobre mol. Si despejamos mol de esta fórmula, queda que el mol es igual a los gramos sobre la masa molecular gramo. Muy bien, ¿de quién queremos calcular? Voy a pasar a esta parte. ¿De quién queremos calcular los moles? Del soluto. Por lo tanto, voy a utilizar los gramos del soluto y la masa molecular gramo del soluto. Entonces, mol del soluto. Vamos a utilizar este. Mol del soluto
Igual, gramos del soluto arriba. ¿Cuántos son? Gramos del soluto, 45. Muy bien, 45 gramos sobre masa molecular, gramo del soluto, 78 gramos sobre mol. 78 gramos sobre mol. Muy bien, chiquillos. ¿Cuánto nos queda eso? Mol del soluto. Calcúlalo. A ver, ¿cuánto? Muy bien, 0,576. 0,576. Gramos con gramos se va. Y queda mol del soluto. Ya tengo la primera parte. Muy bien, mol del soluto. ¿Qué falta? Los kilogramos del solvente. Ahora calculemos. Kilogramos del solvente. Muy bien. ¿Quién es el solvente en este caso? Tolueno. ¿Qué tengo? 80 gramos. 80 gramos. Para llevarlo a kilogramos, ¿qué hacemos? Lo dividimos entre 1000. Dividirlo entre 1000 es correr la coma tres veces hacia acá. 1, 2, 3. 0,080 kilogramos de solvente. Observen, 1, 2, 3 veces la coma. Tengo los moles del soluto, tengo los kilogramos del solvente, puedo calcular la molalidad. ¿Qué dice la molalidad? Molalidad es igual. Mol de soluto, 0,576 mol entre kilogramos del solvente. Kilogramos del solvente por aquí, kilogramos del solvente, 0,080. 80 kilogramos del solvente. Y la molalidad, entonces, de este ejercicio, ¿cuánto da? Muy bien, 7,2. 7,2. Puedes escribirlo mol sobre kilogramo, o si escribes 7,2 molal, también está bien. Ojo, molal, M minúscula, porque molar es otra cosa de molaridad. Difícil, no es difícil, chicos. Muy sencillo, de seguro sí o sí te estás enamorando de soluciones igual que yo, ¿verdad? Entonces, vamos por ese 20 en el examen, en el próximo examen de química. Cuídense, se despide el profe John desde su canal. Suscríbete, dale me gusta, comparte con tus compañeros que sé que le van a sacar también provecho a estos ejercicios. Y activa la campanita para que me acompañes en los siguientes ejercicios que vamos a realizar durante toda esta cuarentena. ¡Chao, chao!